thank you El diputado de Promoción Económica, Vicente Sales, y la vicesecretaria general de la Cámara de Comercio de Castellón, María Jesús Arenos, han anunciado la incorporación de las empresas ubicadas en el interior de la provincia, en el portal web EmpresasCastellón.com, que permitirá exponer sus productos y servicios e incluso venderlos a través de la red de forma sencilla y segura. De este modo, la Diputación de Castellón asumirá los costes de participación en el portal de más de 600 empresas, Empresas ubicadas en los 128 municipios de la provincia, que no superan las 500 empresas registradas. Asimismo, la institución provincial y la Cámara de Comercio se encargarán de formar a los empresarios a través de los centros CEDES en opciones para el comercio electrónico y, por otra parte, se les ayudará a crear su tienda online dentro de la plataforma. La iniciativa EmpresasCastellón.com, presentada en febrero, ya cuenta con más de 5.000 empresas inscritas y una media de 12.000 visitantes mensuales procedentes de todo el mundo, cifras que se van a incrementar con la incorporación de las pequeñas y medianas marcas del interior, gracias a la subvención de la Diputación. La web dispone, por un lado, de un directorio de empresas bajo los epígrafes de artesanía, fabricantes, construcción, comercio y servicios, y, por otro, de un centro comercial virtual que alberga un catálogo de productos, la tienda online y una sección ULED para realizar ofertas de bajo coste. Para dar a conocer este servicio gratuito, la Diputación. ...de Castellón, realizará esta semana en horario de 4 a 4 y media de la tarde... ...jornadas de difusión en los CEDES para explicar de primera mano... ...a las empresas los beneficios de formar parte de este portal. Un año más la Concejalía de Agricultura de Segorbe... ...junto con la Cooperativa Agrícola San Isidro Labrador... ...organiza una nueva edición de la muestra agrícola del olivo... ...preludio de la campaña de la aceituna donde la Avenida de la Constitución será testigo durante este fin de semana próximo de talleres y juegos infantiles, todos ellos destinados a difundir la cultura del olivo tan presente en la comarca. Emplazamiento que albergará exposiciones comerciales de maquinaria agrícola tanto pesada como ligera, exposiciones de sistemas de riego por goteo, expositores sobre temas relacionados con servicios de desmonte, allanamiento de terrenos, seguros generales o seguros agrarios, entre otras materias. Serán los están más visitados por los agricultores tanto de Segorbe como los que se acerquen desde distintos municipios de la comarca del Alto Palancia y de toda la provincia. Los riños también. Para ...participarán en un año más en la undécima muestra agrícola del olivo... ...con un taller de plantación de olivos, una actividad en la cual pueden coger... ...un plantón de un olivo pequeñito, lo trasplantan en una maceta, lo ponen en tierra... ...y se lo pueden llevar a casa. Las fechas elegidas, según comentó el edil de... ...agricultura Vicente Herbás, se hacen coincidir con el arranque de la campaña... ...de la recogida de la aceituna, al mismo tiempo que recordó que ya son 11 las... ...ediciones realizadas, lo cual demuestra que esta actividad se ha consolidado dentro de la amplia y variada oferta de actos y acontecimientos que se desarrollan en la capital del Alto Palancia durante todo el año. Desde los centros CEDES se lanzan gratuitamente dos nuevas ediciones de los talleres de formación para personas emprendedoras, una edición en CEDES Valdalba y otra en CEDES Segorbe. El objetivo del curso es desarrollar y poner por escrito cualquier idea empresarial que puedas tener y elaborar tu plan de empresa para comprobar su viabilidad. Para emprender un proyecto empresarial es necesario contar con una idea de un negocio. Sin embargo, es importante que antes de lanzarse ciegamente a su puesta en marcha, se haga un análisis ordenado y lógico del negocio, de sus riesgos, su viabilidad y posibles resultados. Tomarse el tiempo para analizar el negocio y pautar los pasos a seguir permitirá tomar las decisiones con una mayor seguridad. Esto no garantizará el éxito del negocio, pero al menos nos preparará para afrontar las incertidumbres del mismo, dirigido a personas que tienen una idea de negocio y desean estudiar su viabilidad. Las fechas 22, 24, 26, 29 y 31 de octubre. También el 2 y 5 de noviembre en horario de 9 a 1 de la tarde. Las inscripciones las podrán hacer a través del correo electrónico cedesempresa@dicaps.es, también llamando al teléfono 964 25 66 81. Pese a la crisis económica y los recortes en materia presupuestaria, el Ayuntamiento de Segorbe ha decidido conceder una subvención de 6.080 euros al AMPA del Conservatorio Profesional de Música Alto Palancia. La ayuda municipal se destinará al desarrollo del programa Música y Movimiento, dirigido a niños con edades comprendidas entre los 3 y 5 años, al de iniciación al lenguaje musical dirigido a niños con edades comprendidas entre los 6 y 7 años, a la asignatura oficial de trompa y a la integración de la figura de pianista acompañante, el el ayuntamiento del Conservatorio Segovino, al que acuden más de 300 alumnos de toda la comarca del Palancia, Mijares, Bajo Aragón y Camp de Morvedre, supone una inversión total de 300.000 euros. De ellos, 200.000 euros van destinados a pagar los 21 profesores que imparten clases en el mismo. Un servicio de educación no reglada que actualmente supone al ayuntamiento un coste de entre 70.000 y 100.000 euros del déficit generado y que actualmente está siendo pagado religiosamente por el Consistorio. Gorbino. Cabe recordar que, con el fin de intentar reducir el déficit, el Ayuntamiento se vio obligado en 2011 a subir la matrícula entre un 2 y un 25 dependiendo de la asignatura en la que se inscribiesen. Una subida que se ha vuelto para el presente curso escolar. Los alumnos empadronados en Segorbe cuentan con la subvención del 15 del gasto de matrícula. El ayuntamiento de Pavia ha informado de que ha iniciado eh, recientemente el expediente para la extinción de los derechos funerarios del bloque número uno en el cementerio municipal. El consistorio indica que en estas cavidades se generan filtraciones, por ello ofrecerá a los familiares el traslado de los restos al nuevo bloque que construirá y quienes lo reclamen el cambio, los huesos, irán a la fosa común, plazo que ya está abierto, según informan desde el Ayuntamiento de Pavillas. El Ayuntamiento de Geldo ha aprobado de manera provisional varias ordenanzas municipales, entre las que se encuentran la reguladora de la venta no sedentaria, la de ocupación de terrenos públicos para actividades comerciales y culturales o el procedimiento de comprobación de actividades comerciales. Por lo tanto, el Consistorio Geldano ha abierto un periodo de exposición de treinta días para que los ciudadanos interesados puedan presentar cualquier tipo de alegación si así lo consideran necesario.